Yo me veo entrar furtivamente en el estudio. Yo me siento como un dibujo animado, es más, directamente. Sí. De repente me transformo y es verdad que con esta musiquita me siento como si estuviera, qué sé yo, en fantasía de Disney o algo así. Detrás de las músicas que oímos, encima músicas como la música clásica que las hemos oído 300 veces sin reparar en lo que hay detrás. Muchas historias las que hay detrás, y es verdad que con Irene Echeverría, creadora del violín.com, aprendemos a descubrir esas otras historias para que escuchemos la música de otra manera, con conciencia, sabiendo qué es lo que nos quería decir el autor, el compositor. Es más, y ya de paso, oye, pues empezamos a cotillar un poco sobre los estrenos y esas cositas que sabéis que en el fondo nos gustan. Hoy vamos a hablar de un compositor checoslovaco, Borsak. Sería, si lo leemos ahora, si queréis buscarle, por ejemplo, en un buscador cualquiera de internet, atención, me tenéis que poner D-V-O-R-A-K, Dvorak, sería, ¿vale? Gorbachov, que empezó siendo Gorbachov, luego Gorbachev. Sí. Michael Douglas, que era Michael Douglas, no era Michael Douglas, pues estas cosas. Pero que si queréis quedar bien, vosotros decir que habéis escuchado a través de Onda Madrid en las audiciones comentadas la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsak. Que esto queda como mucho más fino, porque esa es precisamente, Irene, la pieza de la que vamos a hablar en el día de hoy. Exactamente, vamos a hablar de este compositor checo, es uno de los principales representantes del nacionalismo checo en la música. Hemos hablado muchas veces aquí de estos compositores que empiezan a utilizar material musical que ya existía tradicionalmente en sus propios países y lo utilizan de forma un poco diferente, le dan, digamos, un lavadito de cara, lo suben a un escenario de música un poco más seria y transforman la música de esta manera. Él, ya os digo, fue un gran representante del nacionalismo checo, pero además, en un momento dado de su vida, él viaja a Estados Unidos, le invitan a dirigir el Conservatorio de Nueva York. Nada más y nada menos. Nada menos. El viaje, le invitan, uno piensa a un café, no, a dirigir el conservatorio recién creado. Bueno, él era ya muy famoso en aquel momento, entonces piensan en él. Era talludito, para... es sí, verdad. La verdad es que había tenido ya mucho éxito sí. Nacional e internacional, no solamente en su país, sino también en toda Europa. Entonces, bueno, pues esta señora que había fundado el conservatorio le invita y le dice, oye, ¿te interesaría este trabajo? Él va, bueno, acepta, hace este viaje y descubre en Estados Unidos, descubre una riqueza cultural musical increíble y le impacta de tal manera que le da pues para componer esta sinfonía que vamos a escuchar hoy, la Sinfonía del Nuevo Mundo. Vamos a escuchar si queréis el primer movimiento y seguimos hablando un poquito de ella. Cuando escuchamos esta música nos tenemos que imaginar un poco cómo este señor, un señor checoslovaco, llega de pronto a Estados Unidos, a un país que no conoce, y no solamente se imagina, no solamente empieza a ver estos paisajes, sino que también descubre la música, descubre una serie de idiomas musicales que él hasta entonces no conocía, descubre pues la música de los antiguos, de los indios, ¿no? La música más tradicional, por otro lado descubre la música de los negros que se estaba haciendo en aquel momento, descubre el gospel, y bueno, pues para él es una especie de asombro absoluto y él escribe esta música. Estamos a finales del siglo XIX. Estamos a finales del siglo XIX y él, bueno, pues se siente tan impactado que decide escribir una sinfonía que aúne un poco todas estas, bueno, pues todo este descubrimiento que acaba. Él descubre no solamente un continente físico y geográfico, sino que descubre un continente musical y sonoro. Entonces él decide hacer esta sinfonía. Este primer movimiento que estamos escuchando comienza con un adagio. Adagio es una parte un poco más lenta, más tranquila. Es como si nos estuviera metiendo un poco en la situación, en el paisaje, estamos descubriendo un terreno desconocido. Y a continuación viene un allegro molto. Allegro es pues, más alegre, más animado, es como que ya se mete un poco más en faena y entonces comienza la música a ser también más animada. Thank you.
A mí esta música me recuerda siempre como un viaje, ¿no? Como si estuvieras pasando el paisaje por la ventanilla del tren, ¿no? Es como una especie de... Estoy viendo cosas que van ocurriendo. Si os fijáis... Estaba pensándolo, sí. Juega mucho con los silencios, con las respiraciones, con... Bueno, pues cuando te quedas prendado de algo y te quedas como enganchado y luego siguen pasando cosas y entonces, bueno, pues vas sorprendiéndote a cada momento. Cuando él habla de esta sinfonía y de la música que ha descubierto y cómo ha encontrado inspiración para su composición, dice: estoy convencido de que el futuro de la música en este país debe basarse en lo que se llama negro melodies, música negra. Estas pueden ser el fundamento de una escuela seria y original de composición a desarrollar en los Estados Unidos. Estos hermosos y variados temas son producto de la tierra, son las canciones folclóricas de América y los compositores americanos deben recurrir a ellas. Quizá el movimiento más conocido de esta sinfonía es el segundo movimiento. Sí. Entonces, si queréis, vamos a escucharlo para los que todavía no tienen en la cabeza qué música es esta y por qué es tan conocida. Y dicen, sí, el caso es que me suena. Bueno, vamos a escuchar este segundo movimiento y vais a ver a qué nos referimos. De nuevo juega con las respiraciones, con las pausas, las notas repetidas. Algo que crea mucha tensión en la música es repetir algo muchas veces. Y aquí tenemos este corno inglés sonando este tema maravilloso. Qué bonito. Sí. Claro, esto es lo que más conoce, lo que más se conoce de esta sinfonía. Es una melodía muy lánguida, muy evocadora, ¿no? Nos da como ganas de soñar, de pensar en algo. Es como si estuvieras recreando, recordando algo que... Es pues, como con añoranza, ¿sí? Exactamente. Musicalmente decimos que está basada en preguntas y respuestas. Si os fijáis, está jugando todo el rato con una frase musical que se repite, entonces de forma que la primera vez es una especie de pregunta, la segunda vez es la respuesta. Y a pesar de ser tan lenta y tan tranquila, siempre genera un poco eso, esa expectación, ¿no? De a ver cómo va a seguir, cómo va. Estás como con el alma en vilo diciendo, ¡ay, qué bonita! ¿Cómo sigue? Después de escuchar al corno inglés acompañado muy sutilmente por la orquesta, es como si el resto de la orquesta también dijera, ay, me ha gustado la sinfonía, la melodía esta, vamos a hacer algo con ella. Entonces es una forma también de generar interés cuando vuelves a repetir un tema musical, pero cambias un poco la combinación de instrumentos. Y aparte, ¿no? Así también se nos queda un poquito también en la cabeza. Se nos va quedando, pensad sí, que ahora tenemos muchas grabaciones, lo podemos ver en cualquier momento, pero en el momento que se estrena esta obra no era tan fácil acceder a y salimos tarareando prácticamente el tema principal. Muy típico de la música de esta época, también jugar a las sorpresas. Cuando una melodía está siendo tan suave y tan sutil y de pronto contesta toda la orquesta con una parte súper fuerte, si es como ya se han despertado. No, los que... no os quedéis ahí arrepentidos. Nos durmáis, en la silla, y viene. Todo y al revés. Y al revés, muchas veces está sonando el fragor de la batalla y de pronto se calla toda la orquesta para que suene algo súper suave y súper sutil. Es decir, juegan todo el rato un poco a sorprender al oyente. No hay, piensa que lo que te esperas no siempre va a ocurrir. Cuando Borsak habla de cómo ha utilizado estas melodías, cómo se ha inspirado, en realidad dice que no ha copiado ninguna melodía. O sea, su inspiración ha sido más crear melodías propias a partir de lo que él había escuchado. Él mismo dice, en realidad no he utilizado ninguna de las melodías de los nativos americanos. Simplemente he escrito temas originales
que incorporan las peculiaridades de la música indígena y usando estos temas como sujetos los he desarrollado con todos los recursos del ritmo, el contrapunto y el color orquestal modernos. Es decir, él utiliza el lenguaje musical contemporáneo, sí. lo que se estaba haciendo en aquel momento en la música clásica, y utiliza inspiraciones, temas, ritmos que, de estos músicos, de estos temas indígenas, y lo que hace es crear música nueva, ¿vale? Eso, muchas veces en la música nacionalista nos encontramos los propios temas un poco transformados o variados, exactamente. Él no, él utiliza pues, ciertos ritmos característicos, ciertos giros melódicos, a lo mejor, pero él lo que hace es crear música nueva, como si los indígenas crearan una canción nueva. Claro, yo me inspiro y a mí me sale así. Exactamente, esta es mi versión de esta música. Bueno, pues este es el segundo movimiento, es el más conocido. Vamos a escuchar ahora el tercer movimiento, es una música mucho más animada. Aquí estamos escuchando un efecto que a mí me encanta, porque parece que hay un músico que va como detrás del resto. Sí, es como, verdad. ¿Por qué no vas con todos? ¿Qué te pillo? Está hecho a posta, está jugando como a los ecos, a las imitaciones, pero en lugar de repetir la melodía con un espacio de tiempo un poquito más largo, que es lo habitual, lo hace con muy poquito espacio de tiempo. Entonces, la sensación es esa, es como, ¿por qué no van juntos? Bueno, esta música está basada en una fiesta en la que están bailando unos indios. Entonces, si lo pensamos en este ámbito, sí que es verdad que nos podemos imaginar pues una fiesta eso de indios americanos con la bailando, danzando en medio y danzando alrededor de ella. Yo me lo imagino así. La percusión tiene un papel muy importante también, porque además estas danzas generalmente se solían acompañar pues con muchos con tambores, con este tipo de instrumentos de percusión, también con pequeña percusión que muchas veces llevaban o bien colgadas en pulseras o en brazaletes o danzaban con algunos instrumentos en la mano, de forma que sonaba. Entonces, una vez que lo pensamos así, lo podemos ver de otra forma. Tiene su lógica. Podemos escuchar la música de otra manera. Y entiendo por qué hay un rezagado que nunca llega. Esta parte es más como la de los vaqueros, y la otra era como la de los indios, esta es la de los vaqueros, ¿no? Aquí es, sí, aquí además nos parece ver como cosas en diferentes sitios, ¿no? Está jugando como música tridimensional. A mí esto, cuando hacen los compositores este tipo de cosas, a mí me encanta, pues es como, yo me imagino siempre como que el compositor tiene una paleta de pintor, que son los instrumentos de la orquesta. Sí. Entonces él decide con qué color va a pintar cada una de las cosas de este cuadro, es decir, con qué instrumento va a elegir para cada una de las melodías, quién va a contestar a quién, si voy a coger todos los instrumentos juntos o una gran sección o voy a coger instrumentos sueltos. Entonces, digamos que cuando vas combinando todas estas posibilidades que tienes en tu paleta y al final consigues hacer algo tan grande como esta sinfonía, bueno, pues es cuando realmente generas el interés y la emoción que necesitan los oyentes para estar atentos. Bueno, la sinfonía tiene un movimiento más, es un allegro con fuoco. Estas palabras italianas son geniales porque es allegro con fuego. De nuevo, otro de los grandes conocidos de esta sinfonía. Yo me quedo con la música. Lógico, esas son las principales melodías. Esto cuando en las clases de análisis musical tenemos que analizar este tipo de piezas, esto con lo que nos quedamos generalmente es el tema A, tema B, bueno, pues los temas principales son los que después nos suenan a todos. Estamos escuchando el Allegro con fuoco.